Hello, everyone, and thank you for coming over to the sessions area for the Nordex technical breakout session. And I would just like to introduce two speakers today who will be giving the presentations. We have Federico Bianchi, the sales manager for South America, and his colleague Patricio Flores, who's a sales engineer for Latin America. I would like to encourage you to put your questions directly in the chat. And once the presentations will be done, Federico and Patricio will do their best to field them directly. Thank you very much. And over to you, Federico. Por favor. Bien. Bueno, muchísimas gracias a GWEC por esta oportunidad. En primera instancia, quisiera aprovechar el espacio para presentarnos. Como contaba Emerson, soy Federico Bianchi, gerente de ventas para Sudamérica, especializado en el mercado de Argentina, Ecuador, Chile y Perú. Y participa también y va a liderar este panel junto a mí, Patricio Flores, sales engineer para LATAM. Vamos a hacer una recorrida por la presencia de Nordex a nivel global y luego Patricio entrará de lleno en aspectos técnicos. Así que, Patricio, si te parece, pasamos a la siguiente diapositiva. Y vamos a arrancar haciendo una introducción de lo que es Nordex en el mundo. Entonces, hoy tenemos presencia en más de 40 países con 28.8 gigas instalados a nivel global. Es una empresa multinacional que nace y crece en el 2015 al adquirir dentro de sus operaciones a Acciona Wind Power. Estamos especializados tanto en el mercado europeo, con el mercado americano, el mercado de Sudamérica, y también tenemos presencia fuerte en Australia y Asia. Dentro de lo que es la región de Latinoamérica, como podrán ver, en Colombia tenemos 20 megas en operación para el parque eólico Geipirachi, pero actualmente ya nos encontramos en construcción de 200 megavatios adicionales con la plataforma N149, que forma parte de la familia Delta 4000, que Patricio explicará más hacia adelante. Si quiere, pasamos al siguiente slide, Patricio. Uh-huh. Esta diapositiva busca ver y mostrar cómo es nuestra cadena de suministro global y cuáles son las plantas que tenemos distribuidas a lo largo del mundo. Pueden ver que en lo que es América tenemos en México palas, fábricas de torres y palas. En Brasil es un mercado que está especializado en la fabricación local de turbinas, con lo cual tenemos todos los grandes componentes que se producen allí. En Argentina tenemos fábricas de torres de hormigón. Hemos llegado a tener 3 fábricas operativas de torres de hormigón en simultáneo y también una fábrica de ensamblado en Acelesi Hub. En Chile tenemos fábricas de torres de hormigón y pronto en Colombia esperamos contar con una fábrica de torres de hormigón también. Saliendo de lo que es América, tenemos una red de suministro global que está focalizada principalmente en España, Alemania, China y India, como un nuevo país a partir del cual empezamos a hacer suministros de grandes componentes en los últimos años. Y esta red de cadena global de suministro nos permite adaptarnos a las distintas necesidades de los clientes y suele ser muy relevante, por ejemplo, al momento de definir las agencias de crédito de exportación y el origen de componentes para lograr una buena cobertura. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a hacer un breve hincapié en lo que es construcción y operación y mantenimiento. Tenemos equipos especializados en el área de construcción. Cada proyecto se analiza ad hoc, se establece cuál es la estrategia más competitiva de suministro de grúas. Trabajamos con personal especializado. En general, cuando entramos a un nuevo país, se forma un equipo de trabajo constituido por personal especializado proveniente de Alemania y España con personal local. Hacemos la supervisión y lideramos la construcción del proyecto en todas sus etapas e incluso
Si bien no está detallado en esta diapositiva, tenemos una experiencia amplia en la ejecución de proyectos llave en mano a nivel global. Vamos a la siguiente. Y lo que respecta a la estrategia de operación y mantenimiento, tenemos en Latinoamérica ya más de 5 años operando bajo la modalidad full O&M. Esto quiere decir que nosotros somos 100% responsables por el parque, por el intercambio de un gran componente en caso de que falle, por el suministro de la grúa. Estamos operando en 4 países con nuestras 2 tecnologías. La tecnología proveniente de Acciona Wind Power, la plataforma AW, pero también la nueva tecnología, ¿no? la Delta 4000, que es la tecnología alemana que tiene su origen más que todo en Nordex. Tenemos actualmente 13 plantas en operación. Tenemos enfoques de país, regionales y globales, y no hemos sido penalizados en la región desde nuestros inicios de la etapa de operación. Muy bien. Ahora te dejo a ti la palabra, Patricio, para que continúes con los puntos de desarrollo de producto. Muchas gracias, Federico. A todos los asistentes a la charla. Muchas gracias por su presencia. Continúo la presentación con lo que es hablar de nuestra plataforma Delta 4000, cómo ha sido el desarrollo de este producto o de estos productos. Es una plataforma que está orientada a cubrir la mayor cantidad de mercados y de sitios posibles, en el sentido de que todos los sitios son distintos entre sí. Tienen distintas velocidades promedio, distintas velocidades máximas de viento, me refiero, distintos niveles de rugosidad de terreno, distintos niveles de turbulencia, distintos niveles de cortadura. Lo que pretendemos y logramos hacer en gran medida con esta plataforma es una flexibilidad suficiente para encajar de la manera óptima en cada uno de los sitios en que podamos estar trabajando. Entonces, grosso modo, tenemos 2 productos, o 3 productos más bien, con una capacidad inferior a 5 megavatios, que son la N133 de 4.8, 133 metros de diámetro de rotor, 4.8 megavatios de máximo. Tenemos también la N149 4X, que sería 149 metros de rotor y hasta 4.8 megavatios de potencia, que podría reducirse a 4.5, a 4.38, etcétera, en función de requerimientos de viento, de vida útil, etcétera. Esa es una característica que tienen todas las máquinas de esta serie. N155, 4X también, que nuevamente llega a 4.8 megavatios, tiene un rotor de 155 metros de diámetro, y esta recoge algunas particularidades de la antigua plataforma Acciona 3000. Una de las principales diferencias con las otras máquinas de esta plataforma es el pitch, que es hidráulico en vez de ser eléctrico motorizado. Y hay otras diferencias que no viene al caso necesariamente comentar en esta sesión. Y ya después nos pasamos a la serie 5X, máquinas que llegan a una potencia de 6 megavatios, la potencia máxima, de hecho, 5.9, y ahí tenemos nuevamente la N149 y la N155, que serían versiones reforzadas de las anteriores, y además una máquina N163 con un rotor de 163 metros de diámetro, orientada, por cierto, a sitios de una velocidad de viento un poco menor, pero no por ello menos, de alguna manera. Aquí, bueno, no voy a entrar en mucho detalle, después seguramente la presentación va a estar, pero se habla un poco de cuáles son las características técnicas principales de cada uno de estos productos. Pasamos una por una por las máquinas, según diámetro de rotor.
AM149 en versiones 4X y 5X. Básicamente es una máquina que se basa en la AM149 4.0 4.5, de la cual, bueno, surgen también dos subproductos, que sería la AM149 5X, con algunos refuerzos del drivetrain, obviamente del sistema eléctrico, y tomando eso también como base para la N163, en donde, además de esas mejoras en la producción electromecánica, equipamiento electromecánico, se produce un aumento en la longitud de la pala, lo cual, bueno, permite el acceso a estos sitios de, el acceso óptimo a estos sitios de menor velocidad de viento promedio. Es la misma nacelle para ambas 5X, lo único que cambia es el rotor. Bueno, también es una máquina que está diseñada para optimizar las tareas de operación y mantenimiento, o service, como se le llama en la industria. Se pueden hacer reparaciones en la nacelle sin tener que desmontar nada del tren de potencia, del drivetrain, que en este caso está compuesto principalmente por caja multiplicadora, o el gearbox, como se llama en inglés, y por el generador eléctrico. La turbina está preparada también para poder ser equipada con una grúa autosustentable para reemplazo de componentes mayores, lo que antiguamente se hacía con grúas de alto, digamos, capacidad de con gran capacidad de altura, por el hecho de tener que llegar a esa altura de nacelle. Hoy en día se puede hacer con una grúa portada en la misma, en el mismo aerogenerador, y se ahorra, digamos, un costo y logística muy importante. También se ha aprovechado conceptos de, digamos, de toda la experiencia que tenemos para poder hacer la reparación preventiva de muchos componentes. Son muchos los componentes que componen, valga la redundancia, la nacelle. Un sistema de yo o de orientación y sistema hidráulico reforzado o mejorado, más bien, y monitoreo de predicción para prevención, basado, como digo, en nuestra experiencia, vasta experiencia previa. Todo orientado a hacer un concepto mejorado de mantenimiento. Esto lleva a costos menores de operación de mantenimiento para todas las máquinas de la plataforma, lo cual, por cierto, repercute en un mejor aprovechamiento económico del proyecto para el cliente. Este es el concepto de la potencia nominal flexible, el cual, bueno, básicamente, por un lado, la potencia, o por otra parte, si se aumenta, por cierto, la potencia, pero si se reduce, tiene otros beneficios como mejorar la resistencia estructural, por decirlo de alguna manera, lo cual mejora la capacidad de enfrentar sitios un poco más agresivos, como de turbulencia alta u otras características, y también reducir los niveles de ruido, que en sitios, sobre todo en Europa, pero cada vez más creciente en América, es un tema del cual hay que preocuparse bastante temprano en el desarrollo de los proyectos. Esto permite, como decía anteriormente, encajar de la manera óptima en cada uno de los sitios que puedan existir, que, por cierto, no hay dos o tres tipos de sitios, hay infinidad de sitios. Así que con esto tratamos de ser lo más óptimo posible. Sí, un comentario acá, Patricio, para complementar. Se puede llegar a creer que en un sitio de 10, 11 metros por segundo no sería factible instalar en la 149 en modo 5.7, pero la verdad es que lo que estamos viendo es que la máquina es sumamente robusta, y si las condiciones de turbulencia lo permiten, podríamos llegar a modos de potencia máxima, incluso con velocidades de viento muy elevadas. Esta máquina la hemos podido llegar a colocar en potencia nominal en sitios de hasta 11 metros por segundo. No necesariamente nos tenemos que bajar demasiado en potencia nominal. Era para acotar eso, para que se vea la robustez realmente que tiene la plataforma. Gracias, Fede, por la acotación. Bueno, como decía anteriormente, esta máquina puede llegar a una potencia máxima de 5.9 megavatios, lo cual es una mejora sustancial respecto a su lanzamiento original,
llegaba hasta 5.7, es un aumento de potencia y de torque del 3.5% con una velocidad nominal prácticamente idéntica. No hay cambios de hardware, se hace con técnicas de operación óptimo de la máquina. Con eso se puede lograr esta potencia adicional, lo cual puede significar, por una parte, mejorar la por máquina, por cierto, y por otra parte, para proyectos muy grandes, quizás ahorrarse el número de máquinas total, quizás reducirlo en uno o dos, dependiendo del tamaño del proyecto, lo cual puede ser bastante beneficioso para el proyecto en términos específicos o de costo de la energía, el COE. Es uno de los índices KPI quizás el más importante hoy en día para la energética en general. Con el producto N163, el mismo concepto de capacidad nominal flexible, o se incrementa para tener mayor potencia, o se hace para incrementar el suitability, digamos, la facultad de duración de 20, 25 o 30 años del parque, o también para reducir los niveles de ruido. Siempre orientado a mejorar la performance, que como dije anteriormente, uno de los KPI principales es el COE. ¿Cuál es la diferencia con la N149? Bueno, se aumenta, por cierto, la pala, como mencioné anteriormente, y se cambia o se adapta más bien el spinner, el hub, obviamente en función de la modificación de la pala. ¿Cuál es la similitud entre ambas palas? La de la N149, que es la NR74.5, y la NR81.5, básicamente el mismo molde en la parte central, que son 38 metros, y se cambia el molde tanto en la base, lo que tiene sentido para la N173, porque es mayor longitud, entonces se ve más exigida en ese nivel y tiene que ser reforzada, como en la punta, lógicamente, para extender la longitud. Dicho sea de paso, las palas se fabrican de una sola pieza, lo que se cambia es el molde que se utiliza para fabricarla. Entonces, con eso, por cierto, también tiene una integridad bastante alta de la pala. Continuando con la N155 4X, utiliza componentes de la serie Delta 4000 en la del sistema eléctrico, el sistema de orientación o yo, de la N194.X, y también se ocupan algunos componentes seleccionados de la serie 5X, por ejemplo, el sistema de refrigeración, el habitáculo del rodamiento principal, la cubierta que se hace de fibra de vidrio, etc. ¿Qué es lo que se modifica respecto a la N149? Por cierto, el diámetro del rotor, una base un poco mayor, por supuesto, la parte de conexión al hub. También se cambia el hub, por cierto, se incrementa el ángulo también a 5 grados, anteriormente creo que era 4 o 3 grados, creo que era. Y como mencioné anteriormente, no se ocupa un sistema de pitch eléctrico con motores, sino que un sistema de pitch hidráulico, que nuevamente, como mencioné anteriormente, es el concepto que se utiliza en la plataforma Acciona 3000, original de Acciona Wind Power. Y bueno, un producto que lanzamos este año es la N155 5X, que sigue la misma filosofía que se hizo con la N149, pasar de 4X a 5X. Se hacen prácticamente las mismas actualizaciones de la caja multiplicadora, el acoplamiento, el sistema de generación y transmisión eléctrica, y qué componentes se modifican. Por supuesto, se refuerza el pitch y se hacen algunos cambios en el hub, y en función de requerimientos específicos del sitio, se podría contar con un rodamiento de pitch reforzado. Tenemos una pregunta. Patricio, de ¿sí? Rey del Preto, dice: ¿cómo trabajan la planificación y monitoreo de las condiciones climáticas en los parques? Entonces, allí yo quisiera adelantar un punto, ¿no? Cuando nosotros estudiamos un nuevo proyecto, recibimos un set de información climática por parte de nuestros clientes, que es el que usamos primero para validar
en cargas y que la turbina es mecánicamente viable para funcionar en un determinado sitio. Allí se estudian las velocidades extremas de viento, se estudian las temperaturas, se estudian las densidades. Hay todo un trabajo previo antes de instalar un proyecto en un determinado sitio para garantizar que esa turbina va a poder operar de forma correcta durante toda la vida útil del parque. Allí, por ejemplo, en sitios como La Guajira, en algunas ocasiones es necesario establecer un sistema extendido de refrigeración para que el derrateo por temperatura de la máquina, la pérdida energética por altas temperaturas, no sea elevada. Y todo eso se hace previo al parque. Luego, una vez que la turbina está instalada, acá podés apoyarme, Patricio, pero bueno, básicamente tiene una serie de elementos como un anemómetro en la propia turbina que va a ir monitoreando la velocidad del viento. La turbina tiene una velocidad de corte. A partir de esa velocidad de corte detectada por los anemómetros, la turbina se va a poner en posición de bandera para evitar que no haya una falla técnica. No sé si querés complementar algún punto más, Patricio, para terminar de dar respuesta a esa consulta. Bueno, para complementar un poco lo que mencionabas de la etapa de planificación, el set de datos tiene que tener al menos un año de mediciones, lo cual se ha probado con la experiencia de la tecnología, ya 35, 40 años, que sea, Nordex tiene 35 años ya de vida. Con un año de mediciones se tiene un reflejo bastante fidedigno y suficiente de lo que van a ser las condiciones de operación en los años venideros. Por cierto que se cuenta con mayor cantidad de datos, se hace cada vez más preciso esa predicción. Dicho eso, como mencionaba Federico, la medición de temperatura, por cierto, que va en función del derrateo para mantener las condiciones de refrigeración necesarias para el equipamiento electromecánico y también para salvaguardar la integridad aerogenerador en condiciones de operación. Hay ciertas temperaturas de corte, de corte de operación me refiero, todo eso se estudia en la fase de planificación. Se estudia también, como dijo Federico, la turbulencia, en base a la cortadura se elige cuál sería el mejor aerogenerador o quizás la mejor altura. Y todo eso, bueno, después en fase de operación, cada aerogenerador está con en promedio 1000 señales de medición interna y climáticas, por cierto, los cuales van nutriendo una base de datos que, a la vez que permiten hacer un monitoreo bastante confiable de las máquinas, permiten hacer una planificación de corto, mediano y largo plazo, a fin de optimizar la operación del parque y del aerogenerador. No sé si eso responde un poco la pregunta, si no, bueno, bienvenida. Preguntas adicionales en el chat. Continúo con lo que es la fase de optimización del proyecto. No sé, Fede, si esta la quieres tomar tú o continúo yo. Sí, es un breve comentario. Es básicamente cuando todo proyecto eólico se inicia en los primeros cálculos de costo de energía, nosotros, o el proyecto suele situarse sobre la primer columna, ¿no? Un nivel de costo de energía, y uno siempre busca bajar ese costo de energía. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos principales, ¿no? Nuevos productos, más potencia, más rotor, mayor altura, optimizaciones, power boost. Luego tenemos un programa COE, nosotros interno, que es un programa que busca año a año bajar el costo de generación de la energía eólica. Tiene targets muy, muy agresivos que se vienen cumpliendo. Y que gracias a eso la energía eólica sigue siendo hoy competitiva y es lo que permite a nosotros, fabricantes de aerogeneradores, subsistir a lo largo de los años, que consistentemente ese costo de energía vaya bajando. Pero el último punto, o sea, la columna que está en el recuadro rojo, lo que queremos decir es que hay un trabajo para reducción de costo de energía que se hace en conjunto con cliente y que es muy relevante. Trabajar un proyecto con tiempo, tener la oportunidad de optimizar el layout, tener la oportunidad de optimizar el BOP, que serían las obras civiles y las obras eléctricas.
optimizar el ancho de caminos, fundaciones, modo de operación de la máquina, vida útil, es un trabajo que se hace en conjunto con el cliente. Entonces, es muy relevante esa pata y trabajando un proyecto con tiempo se logran reducciones de costo de energía significativas hasta llegar a la última columna, que es el objetivo que tienen nuestros clientes, que si está bien trabajado es lo que le permitirá ganar un PPA en una determinada subasta o llegar a los niveles de rentabilidad mínimos requeridos por la organización. Así que esta diapositiva buscaba resumir este concepto. Gracias, Federico. Continúo. Aquí, para reflejar finalmente lo que es el éxito de esta plataforma Delta 4000, simplemente mencionar que de los 28.8 gigavatios que mencionó Federico al principio de la presentación, 5.7 gigavatios corresponden a la Delta 4000, la cual fue lanzada, si no me equivoco, el año 2018. Y ya en un plazo muy rápido ha logrado vender una cantidad bastante significativa de máquinas, incluyendo 205 megavatios en Colombia. Muy recientemente, a mediados de este año, cerramos un trato en este país. Así que, nada, es una máquina que es muy, muy confiable, muy eficiente y que nos está dando bastante éxito como compañía y, por cierto, a los clientes. Finalmente, hacer una mención técnica a algunas particularidades de la máquina y de nuestra tecnología en general. Sometemos nuestros criterios de diseño y nuestros diseños finales, además de lo que es la certificación obligatoria, que todo cuenta con su proceso de certificación. En el caso incluso de la N144X y de la N133 ya cuentan con sus certificados de tipo, pero además hacemos una revisión exhaustiva orientada a presentar esta información al cliente para que ellos entiendan un poco no solamente lo que es el diseño de las máquinas, sino que también el desempeño que han tenido ya una vez en operación. Eso con el objetivo de dar información bastante actualizada a nuestros clientes y aumentar, digamos, la transparencia y la confiabilidad en nuestros productos. En términos de la evaluación del desempeño de la máquina, o digamos, proyección del desempeño de la máquina, como referencia ocupamos el estándar IEC 61400-1, que es el de requerimientos de diseño para sistemas de generación eólica. Hay una verificación estructural de torres de acero basada en la norma IEC 61400 en el Eurocódigo, y para torres de concreto u hormigón, que también tenemos, como dijo Federico, también nos basamos en la IEC 61400-1 y en el Eurocódigo número 2. Eso como base. Ahora, en términos eléctricos, bueno, quizás me salto a la siguiente diapositiva, que tiene que ver un poco más con lo que estábamos hablando de assessment estructural o de evaluación estructural, y tiene que ver en el caso particular de Colombia, por cierto, también de México, de Ecuador y Perú y Chile, donde yo vivo, análisis sísmico. El riesgo de ocurrencia de un sismo, de un terremoto en estos países es bastante considerable. Por cierto, que tiene que ser evaluado. No es un riesgo que existe prácticamente todo, que existe en todos los países. Son países minoritarios los que tenemos ese riesgo, pero no por ello no lo vamos a evaluar y se hace en función de los requerimientos locales. En el caso particular de Colombia está la norma NSR de número 10, que es el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. Un poco lo que nosotros hacemos como enfoque de cálculo. Primero partimos con un método de superposición modal para un cierto espectro de diseño. Después refinamos un poco el cálculo con un cálculo aeroelástico, ocupando algunos de los software que se indican ahí, para condiciones operacionales dadas, que eso se especifica en la norma correspondiente. Puede ser en situación detenida, operación nominal, para
emergencia producto de cortocircuitos u otro tipo de eventos. Y certificación sísmica es el de certificar la torre y la jaula de pernos en caso de que se trate de una torre metálica. Si es una torre de hormigón, bueno, también certificamos la torre y su sistema de anclaje a fin de asegurar que ante la ocurrencia de un evento, en función de las condiciones locales, por cierto, el aero tenga una resistencia estructural que permita que no tenga daños de ningún tipo a fin de poder continuar su operación posterior a la ocurrencia de estos sismos. Eso por el lado estructural. Y pasando a lo que es el lado eléctrico, nuevamente, y esto ya es transversal a todos los mercados, cada país tiene su propio código de redes. En el caso de Colombia, de la CERREX número 60 de 2019, código de red y código de conexión, el cual hemos hecho la evaluación para todas nuestras plataformas en términos de verificar el cumplimiento de todos los requisitos que ahí se plantean. ¿Qué es lo que verificamos? Por una parte, el cumplimiento de estos requisitos, tensión de operación, rangos de frecuencia, resistencia ante huecos de tensión. Eso se evalúa a nivel de bornes de baja tensión del aerogenerador. Es una evaluación de lo que serían los requisitos en el punto de conexión de la planta, algunos de los cuales son extrapolables al aerogenerador y otros se estudian en complemento con otras soluciones que podrían darse, como por ejemplo sistemas de corrección de factor de potencia. La máquina sí que tiene capacidad de producción de potencia reactiva, pero dependiendo del sitio, bueno, hay que estudiarlo sitio a sitio, por cierto. Y bueno, también hacemos el análisis, o hemos hecho el análisis, de lo que son los acuerdos que soportan al código de redes. En particular, lo menciono aquí los acuerdos 1223, 1224 y 1225, que se requieren a los ensayos para verificar funciones de control, tanto de tensión como el sistema de control de potencia activa versus frecuencia y de la curva PQ o curva de potencia activa versus potencia reactiva. Todo eso lo evaluamos y lo integramos en nuestro proceso después de nuestro desarrollo de los parques eólicos, la implementación del parque eólico, para asegurar, por cierto, de cumplir con los requisitos, no solamente de diseño, sino que en la verificación, asegurar un término exitoso que permita tener finalmente el permiso de conexión y de operación. Un poco la presentación. Si puedo interrumpir. Muchas gracias, Patricio y Federico, and great to see how many questions are coming through. I would encourage all unanswered questions, to please take them up with our presenters here. But we now would like to bring everyone over to back to the stage for the next panel. So thank you very much once again to Nordex, and I would encourage you to continue the conversation with any questions you may have, either by Virtual Expo or by the networking function. Muchas gracias a los dos, and we'll see everyone on the stage section very shortly. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.